Pokémon GO es la aplicación creada por la empresa Niantic mediante la tecnología de realidad aumentada. Está haciendo furor en España, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y ahora en Argentina, logrando por primera vez sacar a las personas de sus hogares, sumergiéndolos en el mundo de los entrenadores Pokémon. Cuando la aplicación fue lanzada, los servidores colapsaron literalmente. Pero, ¿qué es la realidad aumentada? Realidad aumentada es un término que se utiliza para describir la interacción de objetos virtuales en contextos reales visualizado a través de un dispositivo tecnológico, sea una tablet, sea un desktop, sea un teléfono celular. Según Niantic, el videojuego es compatible con dispositivos que ejecuten Android 4.4 o una versión superior, al igual que dispositivos de Apple que ejecuten iOS 8 o una versión superior, tener activado el GPS y contar con un paquete de datos. El proceso de crear la realidad aumentada básicamente consta de dos partes, digamos, una parte hard y una parte software, ¿sí? Respecto al hardware, básicamente lo que necesitas es una cámara que te permita registrar el entorno real en donde vas a hacer la inmersión virtual. Se necesita la parte del lado del software, un software especializado que haga el tratamiento en tiempo real de las imágenes y permita acoplar a ese registro de la realidad los elementos de la virtualidad que previamente se han diseñado dentro de ese contexto de software. Todos nuestros amigos, compañeros y demás están jugándola. No hace falta decir que no se conoce porque es el furor. Y no, lo borré también porque me da miedo que me roben el teléfono. No voy a andar con la calle con el teléfono, lo sacan. Así que la borré. Está bueno que generaciones que están ahora actualmente viviéndola la sigan compartiendo, la sigan visualizando, sigan jugando lo que es este juego virtual. Y que para mí que todas esas aplicaciones que son es una cosa que genera un vicio, hace que justamente lo que nos pasa, uno se junta entre amigos y lo que menos hace es hablar y mirar la cara al otro. Los antecedentes de la realidad aumentada lo encontramos hace tiempo atrás ya. En los 60 se crea un simulador en donde se combinan audio, imagen, vibraciones, incluso olor, ¿de acuerdo? Para generar una experiencia inmersiva dentro de un dispositivo de entretenimiento, de un juego. Posteriormente, por los 90, se acuña el término de realidad virtual y a partir de ese momento, todo lo que tiene que ver con realidad aumentada, que pasa a ser, digamos, la denominación más industrial, empieza a tener ya una serie de aplicaciones que van no solo en utilidades que tienen que ver con el entretenimiento, sino también en aplicaciones de ingeniería, de medicina, inclusive de investigaciones científicas que utilizan esta tecnología como, digamos, una herramienta que permite, digamos, abstraer ciertos problemas y poderlos analizar desde la virtualidad sin incurrir en las complicaciones que significaría tratar ciertos problemas en la vida real. Sí, la juego muy brevemente y es una aplicación muy, muy popular, puede decir, últimamente. Lo juegan muchos jóvenes, creo. Estoy jugando Pokémon GO hace un par de días. Me pareció que siendo en nuestra carrera que nos dedicamos hacia esas cosas, y una aplicación que fue tan controversial y que tiene tantas personas que le gustó como no, habría que darle una oportunidad y jugarla para ver qué era ese mundo que está haciendo, que está cambiando tanto, que vos vas por la calle y ves gente que va mirando el teléfono y se lleva puesto poste y cosas así. Me pareció que había que darle una oportunidad y jugarla. O sea, está todo bien, soy neutra y ya respeto a los que quieren jugar y los que juegan. Pero yo en este momento, no lo voy a jugar. Quizás después lo baje, no sé. Pero todavía no me llama tanto la atención. Igual si veía Pokémon, pero... Sí, me parece que está bueno, que cualquier juego es divertido, ¿no? Pero creo que todo en exceso es malo. Y ya, por ejemplo, estar conduciendo y estar jugando es un peligro, cualquier cosa. Pero en sí la aplicación, si el juego se lo pudiera usar bien, o sea, usarlo en tus horarios libres, o no me parece que esté mal, para nada mal.
puede ser entretenido. En la UNLAR, la cuestión relativa a realidad aumentada se está estudiando en el contexto de asignaturas de la carrera de licenciatura en diseño y producción multimedial. No solo es la cuestión de realidad aumentada, sino también de visión artificial y otros conceptos que están interactuando en busca de estas experiencias o el desarrollo de entornos inmersivos en donde cada vez sea más sencillo y accesible la interacción entre la realidad y los elementos de la virtualidad que pueden estar disponibles en internet o pueden estar diseñados de acuerdo a un requerimiento específico.